Lo de hoy, 2000 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército van contra las mafias radicadas en el mercado Morelos. Los municipales no intervienen porque se sospecha que están coludidos. Cancelan reservaciones para Semana Santa en los hoteles de Puebla y cierran tiendas de las colonias, esto por falta de ventas. Alarma en los límites de Puebla y Tlaxcala por una fuga de amoníaco. Hay desalojo de una colonia. Esta tarde platicaremos con el diputado Fernando Manzanilla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este jueves. Ya estamos a punto de terminar el mes. Es jueves 26 de marzo y la verdad es que, como siempre, con la posibilidad y el gusto de saludarle, con todo y que mucha gente ya está en casa, está resguardada, está en el aislamiento voluntario y que precisamente tiene que ver con una serie de medidas preventivas. El hecho de que usted decida aislarse, el hecho de que usted decida quedarse en casa, eso es una forma en la que usted coopera y colabora precisamente para que no se extienda la pandemia y las infecciones. Así es que gracias por hacerlo, porque está pensando en los otros y porque es también pensando en su familia, en usted mismo. Así es que a todos ustedes un saludo especial. Y estamos transmitiendo a través de las frecuencias ABC Radio en el 1280 de AM aquí en la capital de Puebla, en La Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5, en Radio Jicotepec en 92.7 de FM y Radio Jicotepec en el 570 de AM y en Mi Gente en 980 AM de Izúcar de Matamoros. Y para todos ustedes información que se está generando en el día a día, y vamos de inmediato con mi compañera Aure Navarro, ya que el día de hoy, ayer tomó el mando, la coordinación de la policía del municipio de Puebla, el gobierno del estado, luego de un decreto firmado por el gobernador. El día de ayer se hizo jurídicamente ya la toma, físicamente aún no, pero ya se nombró como delegada del gobierno a Carla Morales Aguilar como la responsable de esto. Y en la primera acción que se hizo fue un gran operativo, 2000 policías, Guardia Nacional, Ejército, allá en el mercado Morelos, tratando de abatir precisamente una de las zonas más conflictivas y que tiene mayor índice de delincuencia y alberga delincuentes. Aure Navarro, platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente, con una presencia mayor de la Policía Estatal en el mercado Morelos, se desarrolló un operativo contra centros de distribución de droga o narcomenudeo en una zona de alta concentración de actividades ilícitas. Mientras que este operativo se desarrollaba, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, expuso que esta acción es parte de los trabajos que se están haciendo sin el apoyo ya de la Policía Municipal de Puebla, toda vez que esta está coludida con la delincuencia. Precisa que será en el transcurso de este día cuando se den a conocer los resultados de esta movilización que se realizó poco después de las 9 de la mañana, tal como se adelantaba el 9 de hoy. Y es que tras concluir la mesa de trabajo de seguridad en Casaguayo, el secretario de Seguridad Estatal, Raciel López, adelantó que en esos momentos estaba por desarrollarse ya un importante movimiento haciendo referencia a dicho operativo. Escuchemos parte de lo que decía el gobernador. Entonces, nosotros quiero decirles que vamos a continuar con las acciones que en materia de seguridad pública tenemos en el municipio de Puebla. En este mismo momento, yo no sé si ya empezó, ¿sí? Marca con el secretario, ¿no? Por lo... Márcale. Sí, ya empezó. Debido a que la alta concentración de patrullas estatales se hizo a lo largo de la vialidad conocida como el Carril de la Rosa y la 46A Norte, llegando a la altura del Seminario Palazoxiano y el paso a las rutas de transporte público como la 68 Xochonacatepec y la Ruta Azteca, entre otras, pues tuvieron que ser desviadas de su derrotero principal, Fernando. Y es que la presencia de la policía impidió que consumidores se acercaran a realizar sus compras acostumbradas, por lo que locatarios, pues también organizados, pidieron que se hiciera el retiro de las patrullas estatales
para que sus actividades comerciales pues fueran retomadas, Fernando. Bueno, esto está, el operativo todavía no termina, empezó alrededor de las 9 de la mañana, continúa en este momento, estamos hablando de 2,000 elementos que están revisando todo lo que es el mercado y todos sus alrededores. Vamos a ver, seguramente más adelante, hoy mismo habrá un reporte de lo que han hallado y de quiénes han detenido, que es la otra parte importante de esta acción policíaca. Pero el gobernador el día de hoy habló concretamente del tema de Puebla y habló de que la presidenta municipal y la secretaria de seguridad, yo creo que más la secretaria de seguridad, porque la presidenta seguramente ni los conoce, pero la secretaria de seguridad, la maestra Rosales, no dieron de baja 84 elementos que pidió precisamente en su momento la propia secretaría, y algunos ya están amparados y algunos se supone que va a intervenir el gobierno en acciones judiciales en su contra. Pues así es, para evitar rendir cuentas ante la justicia, desde elementos hasta altos mandos del municipio de Puebla promovieron un amparo, acusó así este día el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al advertir que habrá determinación de responsabilidades contra quienes estén ligados a prácticas de encubrimiento o colusión con grupos delincuenciales y crimen organizado, sin rechazar o afirmar. Y esa sería también contra María de Lourdes Rosales o la propia Edil Claudia Rivera Vivanco, donde a quienes pues se les pudiera iniciar también algún proceso de investigación en torno al tema. Y es que de acuerdo al decreto publicado por el gobierno del estado para tomar la seguridad del municipio de Puebla, se señala la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Nueva Generación, así como los Zetas, entre otros, en presencia de la capital del estado. Y es que ante esto Barbosa Huerta dijo que se suma la investigación sobre el manejo de giros negros, mismos que operan con una estructura paralela para que operen como centros de delincuencia con el aval de ciertos funcionarios del municipio, de los que se evitó revelar su identidad, pero dijo ya están siendo investigados. En este sentido indicó también que es la propia María de Lourdes Rosales y Claudia Rivera Vivanco quienes están frenando el despido de los 84 elementos que mencionabas hace unos momentos, Fernando, y pues de quienes asegura que estos no cumplieron con los exámenes de control y confianza precisamente por el uso de droga, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, se está trabajando en eso y vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Por lo pronto ya está en Puebla, en este caso la Secretaría de Seguridad Estatal actuando y ya vimos que están pues en el mercado Morelos, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Por lo pronto ha habido robos, ha habido asaltos e incluso acaban de detener hoy en la mañana encontraron una mujer de 30 años allá en Xonacatepec, a la altura de la vía frente al Panteón Municipal, y hoy al mediodía encontraron en una barranca de Chachapa, municipio de Amozoc, precisamente a un hombre de 35 años también sacrificado. Esas cosas continúan, con todo y que ya esté actuando la seguridad estatal. Estaremos atentos. Gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 8 minutos, y le comento antes de ir a más información que por segunda ocasión Marco Antonio Prosperi Calderón será el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, la Canaco, esto para el periodo 2020-2022, sustituye al arquitecto Rafael Herrera, quien estuvo desde 2017. Durante la primera sesión del año, la Asamblea General Ordinaria avalaron el nombramiento de Prosperi Calderón como el nuevo líder del organismo. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente este tema de que se estaba diciendo que parte de los que están detrás de los pretendidos asaltos o ¿cómo le diré? Son estas formas en las cuales saquean un grupo numeroso, 30 personas por lo menos, ocurrió con FAMS el martes pasado. Bueno, está detrás de ello Antorcha Campesina, eso fue una filtración del gobierno. Pero platícanos, Alma, ¿qué dicen los antorchistas? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Adelo de hoy. Pues como bien comentas, el vocero de la organización de Antorcha Campesina en Puebla, Aquiles Montaño Brito, desmintió a sus integrantes y simpatizantes de participar en saqueos durante la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus. Aseguró que es una campaña negra el que se le relaciona con estos actos delictivos que ya se llevan a cabo desde este martes en la ciudad de Puebla. Montaño Brito condenó estos actos delictivos, pues dijo son una violación a la ley. Aseguró que su organización
organización se conduce legalmente y respeta a la Constitución mexicana. El vocero antorchista señaló que desde hace algunos días en Puebla circulan rumores de que grupos delictivos están preparando este tipo de actos ilegales, saqueos, robos en tiendas y cadenas departamentales, por lo que exigió al gobierno estatal actuar en consecuencia y a brindar seguridad a los ciudadanos de la capital. De no hacerlo, habrá no solo una crisis económica, sino social. La información, Fernando. Bueno, estaremos muy atentos, pero ellos niegan rotundamente ser los que estén detrás de estas movilizaciones para asaltar, de estos saqueos a tiendas. No ha habido más que ese en Puebla. Hubo dos detenidos que ya se presentaron y ha habido intentos luego el miércoles, el día miércoles ayer y el mismo martes por la noche, pero no ha habido nada formalmente. Incluso una bodega aurrera tuvo que cerrar al sur de la ciudad de inmediato cuando suponía que la iban a asaltar. Muchas gracias, Alma. La información, gracias. Por otra parte, le comento que el diputado local Osvaldo Jiménez criticó el pleito que existe entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Aseguró que se están equivocando, ya que están dejando a un lado la atención que realmente necesitan los poblanos. Destacó Osvaldo Jiménez que no se trata de ver quién tiene más amigos en la Suprema Corte de Justicia o de ver quién tiene mejores abogados, por lo que se debería de privilegiar es la colaboración y la coordinación entre niveles de gobierno para combatir la inseguridad que azota a la capital poblana. Vámonos con mi compañera Carolina Galindo. ¿Ya tenemos a Carolina Galindo? Estamos en eso. Vamos a ir hasta San Martín Texbelucan, porque hubo allá en los límites de San Martín, o sea que es Puebla, con Tlaxcala esta mañana aproximadamente de las 7:15 en la empresa Condumex, una vecina, no sé exactamente, tú nos dirás, Carolina, esta fuga de amoníaco que obligó a un desalojo de una colonia cercana allá en Tlaxcala. Platícanos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, los hechos se registraron en la empresa Condumex, que se ubica en la comunidad de San Gabriel Popocatla, donde por la mañana las empleadas reportaron un fuerte olor que prácticamente inundó la empresa y que ingresó por las áreas de ventilación y las alcantarillas. Ante esta situación se elevó la alerta y iniciaron a salir. Sin embargo, cuando comenzaban a evacuar la empresa, pues varias de ellas pues sufrieron desmayos, por lo menos una treintena, lo que nos reportan las autoridades de Tlaxcala. Ante esta situación, pues cuerpos de emergencia de distintos municipios de Tlaxcala, de la propia capital, se dieron cita en las instalaciones de esta empresa que se ubica en esa población perteneciente a Ixtahuixla. Pues después de casi 3 horas, finalmente la situación fue controlada y las autoridades reportaron que solamente una persona fue trasladada. Hasta el tiempo que nosotros estuvimos en esta zona, no se había determinado si iban a continuar o no las labores para seguir trabajando. Y también de los reportes preliminares se señala que todo se trató de una fuga de amoníaco de una empresa que está a un costado de Condumex, que se dedica a la elaboración de adhesivos, y que no sería la primera vez, eso es de acuerdo a lo que nos comentaron las trabajadoras, que en esta empresa son mujeres la mayoría, porque se dedican a elaborar el cableado. Una situación bastante delicada, porque incluso la comunidad de San Gabriel Topocatla alcanzó a percibir ese olor. Sin embargo, pues no pasó a mayores en la población como tal, pero sí dentro de la empresa, sí, donde pues sí se vivieron minutos de pánico. Bueno, pero no pasó a mayores, ¿no? Aproximadamente 30 personas afectadas por el amoníaco, pero no hubo necesidad de hospitalizar ni mayor tema, ¿no? Salieron rápidamente. Efectivamente. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13. Es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% en comedores y salas completas, hasta 15% en recámaras y hasta 10% en cunas. Aprovecha con tu tarjeta Coppel las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 29 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. Mitos y realidades del COVID-19. La Jornada Nacional de Sana Distancia. Síntomas y cómo tratarlos. Medidas de prevención. Todo eso en una plática con la Secretaría de Salud. Recomendaciones en diversas lenguas maternas sobre qué hacer. En la historia, la promulgación del Plan de Guadalupe. Prepararemos frutas cristalizadas con nuestra chef. Y en la música, Panteón Rococó. Domingo 29 de marzo en La Hora Nacional, con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¡Ahora!
Ahora en Bodega Aurrerá, llévate más y ahorra más con tu morraya. Sí, llévate dos latas de frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una. O dos bolsas de lentejas La Merced, dos de 500 gramos por 25 pesitos. Solo en Bodega Aurrerá. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Pinta aquí, pinta allá, pinta y embellécelo todo. Fácil, con pintura gratis de Regalón Regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, compra a 3 y 6 meses sin intereses. Solo en tiendas Comex. Vigencia el 18 de abril del 2020. Consulta bases en tienda. Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 15% de descuento en computadoras HP. Y además, hasta 27% de descuento en tablets. Aprovecha con tu tarjeta Coppel las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 29 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos, y como siempre le agradezco mucho al diputado Fernando Manzanilla, que está en receso en la Cámara, y pues estoy seguro que estás resguardado con la familia, Fer, pero hay temas que son importantes que no podemos soslayar y de los que tú has participado. Recuerdo perfectamente hace varias semanas que nos hablabas aquí de la gravedad y el problema del coronavirus y de que había que tomar medidas. No sé si se tomaron a tiempo o no, pero se están tomando ya. Y hoy incluso amanece el gobierno federal en este momento suspendidas sus actividades. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fer Manzanilla. Muchas gracias, Tocayo. Gusto de saludarte. Efectivamente, el tema del coronavirus, empezamos a tocar ese tema pues casi al inicio del periodo de sesiones en febrero. En aquel entonces pues no era un tema todavía en México. Y lo seguimos tocando, y bueno, hemos seguido pendiente del tema porque consideramos, y yo considero en particular, que es un tema de extrema gravedad, de extrema urgencia, y creo que todavía ni siquiera hemos llegado a dimensionar el impacto que va a tener en el país. Hoy podemos decir que estamos tranquilos porque los casos son pocos, pero bueno, la curva que llaman ya en etapa 2, la curva que comienza a ser exponencial, implica que en las próximas semanas, no sé si 2, 3 semanas, estaremos ya en una situación mucho más delicada, ¿no? Y podría durar un buen rato. Pudina, yo he estado, digamos, estudiando el tema, y cuando digo que esto puede durar 3, 4 meses, 5 meses, creo que no estoy exagerando. Precisamente, Fernando, hay temas que ya se empezaron a ver. El impacto que tiene el coronavirus en la economía. El día de hoy incluso hubo una reunión en la que participó el presidente López Obrador con el G20, el grupo de las 20, las economías más importantes, hablando y preocupados de un asunto que nos toca de alguna manera a todos. Y aquí en México, concretamente, estamos hablando de qué se puede hacer para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, de arranque, las primeras que empiezan a tener ya problemas. Bueno, es que el problema, Tocayo, lo van a tener no solo las empresas o las pequeñas y medianas empresas, también lo va a tener ese enorme porcentaje de la población económicamente activa, cerca del 60% de la población económicamente activa que vive en la informalidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución, digamos, en términos de salud pública al tema del coronavirus? Si lo hemos escuchado en todos lados, hasta hay un muñequito que sacó la Secretaría de Salud que se llama Susana Distancia, ¿no?
es el tema este del distanciamiento, de que guardemos una distancia prudente. Mucha gente se está quedando en casa, aquellos que pueden, muchos otros no pueden y salen, pero tratan de mantener una cierta distancia. ¿Cuál es el impacto que tiene esta, este tema del distanciamiento social? Tiene un impacto directamente proporcional en la actividad económica. A más parálisis, digamos, de la gente, más decrecimiento económico. Hay menos gente en la calle, menos gente consume, están cerrando ya centros comerciales, están cerrando mercados, están cerrando empresas. Entonces, ese es el impacto en la actividad económica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues yo he escuchado números que van desde el 2 hasta el 7% de decrecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, es una crisis fuerte, pudiera ser una crisis brutalmente fuerte. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno en esos casos? Cuando las cosas se ponen mal, los gobiernos tienen que ejercer más gasto público, particularmente más inversión pública. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en México? Si hay menos dinero en la economía, hay menos recaudación para el gobierno, por un lado. Por otro lado, tenemos un precio del dólar que ha ido encareciéndose, es decir, el peso se ha devaluado, eso hace que las importaciones de productos de Estados Unidos para acá sean más caras y eso genera más presión a los propios gobiernos, tienen menos dinero, digamos, para comprar las cosas que tienen que comprar. Estamos a niveles históricos del precio del petróleo, y bueno, históricos en las últimas dos décadas, el precio más bajo en los últimos 18 años. Dos de los rubros que siempre traen junto con el petróleo ingresos al país son el turismo. Pues hoy nadie en el mundo viaja, menos a México, a otros lados nadie está viajando. Y el otro es el tema de los migrantes. Los migrantes siempre mandan una cantidad importante de dinero de Estados Unidos a México, pero hoy los migrantes están presionados porque tampoco tienen empleos allá, los están corriendo, tienen que ahorrar, tienen que utilizar el dinero para ellos mismos. Entonces, todo eso hace lo que yo he llamado la tormenta perfecta para la economía mexicana. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Pues tiene que gastar, pero si no hay dinero, ¿de dónde gasta? Pues lamentablemente, aunque a veces suene medio feo, nos vamos a tener que endeudar, no va a haber otra opción, no va a haber otra alternativa, y tampoco es algo raro en una crisis que un gobierno se endeude. Y esos son los temas que yo he venido tratando un poco en la Cámara de Diputados, que los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos municipales y estatales tienen que tomar medidas en seis grandes rubros, y te los voy a decir muy rápidamente. Una, sí. Rubros fiscales, es decir, incentivos fiscales específicos a las empresas, como tú dices, a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, los municipios pueden bajar el predial a ese tipo de empresas. Los gobiernos estatales pueden bajar el impuesto sobre nómina. Y el gobierno federal igual puede generar algún otro tipo de incentivo fiscal a ese tipo de empresas que van a ser las más golpeadas. En segundo lugar, política monetaria, es decir, el Banco Central, Banco de México aquí en nuestro país, tiene que generar muchas condiciones de liquidez bajando las tasas de interés. Eso ha venido sucediendo justamente para que haya recursos y liquidez en la economía. El tercer tema de los seis es regulación financiera. Necesitamos que los bancos presten, y no solo que presten, sino que además reestructuren las deudas. Hemos visto una extraordinaria respuesta de los bancos, de la Asociación Mexicana de Bancos, donde ellos definieron ya que los bancos van a tomar una postura de reorganizar las deudas de las personas, de tarjetas de crédito, de hipotecas, de empresas, de todo, de coches, en fin, para que la gente tenga entre 4 y 6 meses de gracia adicional. Eso es un gran alivio. Ese tipo de medidas que llamamos de política de regulación financiera son muy importantes. Ya hay incluso bancos con nombre y apellido que están actuando, ¿no? Que ya anunciaron Banorte, HSBC y hasta donde yo sé, Scotiabank acaba de enviar un comunicado en este sentido. Sí. Pero vienen los demás, me imagino que va a ser general. El primero que anunció tal cual el tema fue Banorte, pero sí, la Asociación Mexicana de Bancos mandó una circular diciendo que había un consenso entre todos que iban a hacer ese tipo de políticas. Yo creo que Banorte se adelantó, pero creo que vamos a ver prácticamente a todos los bancos en esa lógica, ¿no? Porque la gente no va a tener cómo pagar. El cuarto tema, y yo creo que este es crucial, Tocayo, y yo creo, sí, que es uno de los temas que más le importan al presidente, son políticas de seguridad social. O sea, sí las empresas son importantes, sí las pequeñas micros son las más importantes porque representan el 90%, digamos, del empleo del país, pero del empleo formal, pero tenemos que gran parte de la gente tiene empleos informales. Es la gente que el presidente dice que ellos pues salen
y comen, digamos, salen a trabajar y comen con lo que trabajan, o sea, no tienen tampoco ningún ahorro, y entonces ellos trabajan en la informalidad, son comerciantes, trabajan en la calle, en fin, hacen una serie de cosas, y esa gente no tiene ninguna otra alternativa. Se tiene que generar algún esquema de apoyos directos, al menos apoyos alimenticios, de grandes comedores, de despensas, en fin, el gobierno tendrá que definir para esa gente que va a ser la más afectada, y que además es la gente que si no tiene que comer va a salir a robar, ¿eh? Lamentablemente, si uno no tiene que comer, digamos, esta gente es probable que busque, digamos, cómo hacerse de algo para comer. Ya lo empezamos a ver, empieza a haber algunos saqueos, empieza a haber cosas de estas. Y dos últimos temas, lo que llamo políticas industriales, que quiere decir políticas de grandes proyectos. Necesitamos generar proyectos de gran inversión pública. Yo creo que algunos se tienen que posponer, que no son proyectos que hayan sido vistos como viables, y en esta situación creo que es muy delicado, por ejemplo, el tema de Dos Bocas. Pero habrá otros proyectos, grandes carreteras, proyectos de infraestructura que generan efectos multiplicadores en la economía en base al gasto en inversión pública por parte del gobierno. Y además dejar que los privados entren a hacer cosas que el gobierno no va a tener dinero para meter. Es decir, yo soy de la opinión que dejemos abierto el sector energético, que regulemos lo que tengamos que regular, pero el gobierno no va a tener dinero en una crisis de esta magnitud para estarle metiendo al sector energético, por Dios. Entonces, el sector privado puede entrar en esos temas. Y por último, lo que llamamos políticas comerciales. Y uno de los grandes riesgos que tenemos en esta crisis, que es una crisis mundial, es que las fronteras se cierren y el intercambio de bienes y servicios se pare. Si eso pasa, es un perder-perder para los países, ¿no? Entonces tenemos que vigilar de manera muy cercana, dar un seguimiento al TIMEC, al tratado con nuestros socios, digamos, de Norteamérica, para asegurarnos que el intercambio comercial y todo lo que eso implica siga funcionando. Desde luego también vigilar otros tratados comerciales, pero fundamentalmente el caso de Estados Unidos, que sería muy, muy grave que en estos momentos tuviéramos alguna situación de ese tipo que impidiera, entorpeciera, digamos, o bloqueara el intercambio de comercio entre México y Estados Unidos. Tocayo Fernando Manzanilla, en este caso, esta que me parece muy interesante, muy sensata y muy aterrizada serie de puntos y propuestas que estás haciendo, me imagino que ya están discutiendo esto también a nivel federal, tú desde la Cámara de Diputados como un legislador importante en comisiones, en tu fracción parlamentaria, estás impulsando esto, no de ahora. Este es un tema, hemos estado hablando en términos generales mucho de la parte de salud pública en las últimas semanas, estamos empezando a hablar más de la parte económica, todo esto va integrado a mucho más detalle en un punto de acuerdo que se estará presentando yo creo que el día de mañana, y estamos pendientes también en la Junta de Coordinación Política de tener una reunión con el secretario de Hacienda, espero que eso sea en los próximos días, donde le pueda yo hacer patente estos temas, pero yo lo que te resumiría es, creo que hoy mucha de la discusión en lo que empieza a venir la avalancha de casos, que yo creo que veremos una presión enorme en la salud pública hoy, creo que esta semana y la próxima, veremos mucha discusión en la parte económica, y nosotros desde la Cámara de Diputados pues vamos a hacer pues lo que más esté en nuestras manos para exhortar a los distintos órdenes de gobierno, proponer, hablar con las autoridades federales, estatales y municipales para que podamos entablar este tipo de medidas. Si no metemos medidas rápidas, vamos a tener una crisis económica, de por sí vamos a tener una crisis económica. Lo que pasa es que la crisis puede ser más grave o menos grave. Entonces, el tener medidas adecuadas lo que va a hacer es que sea, si tú tienes alguien, digamos, un jardinero que te hace ciertas cosas y demás, que trate, si está en tu posibilidad, por ejemplo, que le adelantes algunas semanas. Son épocas donde va a faltar mucho el dinero, mucho, mucho, mucho. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues todos tenemos que ahorrar, todos tenemos que ser muy austeros, todos tenemos que ser muy disciplinados con el dinero. El dinero va a faltar, esa es una realidad, va a faltar en las familias, en los gobiernos, en el país entero. Y tenemos que ser muy prudentes en eso. Los que tengan más posibilidad, pues también ayudar a los que están a su alrededor. Lo que te decía yo, va a haber muchísima gente que no va a tener que comer. Habrá gente, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que vamos a estar lanzando ahora en el distrito 12 de la capital, pero bueno, un programa justamente de alimentación. Sí. Esos son el tipo de cosas que nosotros, bueno, yo en mi función de diputado puedo hacer, pero
pero todos tenemos que ser muy cuidadosos y creo que quizá te hablé mucho de todo lo negativo, malo, lo que hay que vigilar porque se nos viene encima. Quizá lo positivo yo te diría es que yo he visto a la sociedad civil reaccionar de una manera mucho más rápida que el gobierno. La sociedad civil antes entró en el tema de distanciamiento, está tomando medidas económicas la sociedad civil antes que los propios gobiernos, y yo creo que va a ser una gran oportunidad donde tengo la impresión que vamos a ver mucha solidaridad por parte de los propios mexicanos. Entonces, los que tengan más posibilidad, pues ayudar a los que tienen menos posibilidad, eso va a ser clave. Porque se dice fácil, pero si 60% de la población económicamente activa vive en la informalidad y llegamos a un punto de parálisis, que es factible que lleguemos en términos de actividad económica, ese 60% de la población económicamente activa, que son decenas de millones de mexicanos, ¿de qué van a comer? Entonces, cuidemos, ahora sí que cuidemos nuestros centavos, cuidemos nuestros recursos, seamos muy, muy, muy prudentes, y si tenemos algo que nos sobre, ayudemos al prójimo. Pues ahí está. Fernando Manzanilla Prieto, como siempre, un gusto saludarte. Son momentos importantes y hay que tomar las cosas con prudencia, pero sin duda hay que tomar acciones, y creo que coincido contigo en que la sociedad ha actuado ejemplarmente una vez más. Ejemplar, así es, Tocayo. Fernando Manzanilla, como siempre, un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara Federal de Diputados. Son las 2:32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mitos y realidades del COVID-19. La Jornada Nacional de Sana Distancia. Síntomas y cómo tratarlos. Medidas de prevención. Todo eso en una plática con la Secretaría de Salud. Recomendaciones en diversas lenguas maternas sobre qué hacer. En la historia, la promulgación del Plan de Guadalupe. Prepararemos frutas cristalizadas con nuestra chef. Y en la música, Panteón Rococó. Domingo 29 de marzo en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Con mi precio bodega disfruta de la cuaresma porque aquí te alcanza para más. Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y atún Aurrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atún Aurrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ah. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo, eso sí me lo sé. ¡Ah, muy bien! ¿Eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, conociendo México. Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 15% de descuento en refrigeradores, lavadoras y estufas Mabe, Whirlpool, Daewoo, Samsung, LG y Panasonic. Y hasta 20% en electrodomésticos Oster. Aprovecha con tu tarjeta Coppel las promociones de Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 29 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. El periodo electoral está cerca. En caso de surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hacemos respetar tu voto. Pinta todo fácil con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis, más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia el 18 de abril. Consulta bases en tienda. La cuarentena sí es un tema complicado y es un lujo que nosotros que vivimos al día, no nos podemos dar, porque ahora sí, si no salimos a trabajar, pues no comemos. Y aunque el gobierno dijo que debemos de permanecer y todo, pues el gobierno no está apoyando a los empresarios, a algunas empresas, a los empleados de gobierno. Pero los que vivimos al día, pues no tenemos apoyo de nadie, pues tenemos que, ahora sí, como dicen vulgarmente, rascarnos con nuestras propias uñas. Y pues en mi caso no puedo quedarme
encerrada en mi casa haciendo la cuarentena, porque si no salgo a vender, pues no voy a tener que darle de comer a mi familia. Imagínense, somos mi esposa y mi hija y pues está complicado, ¿no? La situación del COVID-19 ya la estamos sufriendo, ya que los precios de nuestra canasta básica se han incrementado en estos días. Todavía falta los demás días de la cuarentena. No sabemos la situación dentro de los hospitales, puesto que también la información no ha sido clara y directa a la población. Si hay casos, no hay casos. Al menos los hospitales del IMSS están saturados. Imagínense ahorita con... Bien, regresamos, son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 de la tarde con 36 minutos. Hay una manifestación en este momento afuera del Cerezo de San Miguel porque no están permitiendo la entrada a los familiares. Resulta que llegaban a ser hasta 1,200 personas las que visitaban. Precisamente está usted hablando de casi 4,000 internos y había días de muchas visitas, pero todo esto son aglomeraciones que, como usted entiende, son de las cosas que se quiere evitar por la posibilidad de contagio con coronavirus. Así es que vamos con mi compañera, vamos a arrancar con mi compañera Aure Navarro, que ya está en la línea. Aure, cuéntanos. Así es, Fernando. Bueno, pues esta vez les comento que de las 44 personas contagiadas de coronavirus que fueron detectadas al corte del 26 de marzo en 7 municipios, por la capital es la que registra mayor número con 25 casos positivos. Así lo informó este día el secretario de Salud, Humberto Uribe Tellez. Señaló que de los 44 casos de COVID-19, 20 corresponden a mujeres y 24 son varones. De estos, 3 fueron por contagio horizontal, que es el considerado como peligroso, y todos oscilan en un rango de edad de 21 a 76 años. Y es que anunciaron que se está trabajando también en lograr la reconversión del Hospital General de Cholula para que, llegado su momento, sea utilizado como un espacio exclusivo de atención de casos de COVID-19. Para esto, dijo el gobernador del estado, pues ya también se está teniendo la llegada de 100 camas para esta disposición. Mencionaron también que se tiene la posibilidad de que el Hospital del Niño Poblano sea considerado para ser habilitado de esta forma, para que en su momento pues también se intervenga para dar atención a pacientes que lleguen a ser niños o niñas, que hasta ahora, pues como sabemos, no se ha presentado ninguno de estos casos de COVID-19 en menores de edad. Indicó que Puebla se está preparando para la fase más complicada que pudiera presentarse en próximas semanas, toda vez que en México pues ya se tiene la declaratoria de fase 2. En tanto, manifestaron que se tienen 43 muestras en proceso y 206 personas estuvieron en contacto con aquellos ciudadanos que dieron positivo como COVID-19, pero escuchemos parte de lo que se dijo en la rueda de prensa. Sí, Aure, tenemos problemas con el audio, pero dinos, termina la nota, por favor. Así, Fernando, pero también mencionarte que es importante que los ciudadanos sepan que en municipios donde ya se tienen casos de COVID-19, pues se encuentra San Andrés Cholula con 12 casos positivos, Puebla, como bien lo referíamos, con 25 casos positivos, Tezuzlán, un caso, La Panala, un caso, Huejotzingo, un caso, así como Chalchicomula de Sesma, un caso, y en Izúcar de Matamoros, pues 2 casos positivos de COVID-19, Fernando. Bueno, en ese tema ya es lo oficial, lo que se dio a conocer el día de hoy por la mañana, pero además el gobierno está alistándola a interponer demandas colectivas en caso de que los patrones despidan a los trabajadores. ¿Esto es cierto? Así es, Fernando, el gobierno del estado alista interponer una demanda colectiva contra patrones que hayan despedido a sus trabajadores, entre ellos las encargadas de las tareas del hogar, sin haber liquidado sus servicios, advirtiéndoles que podrían ser recontratados una vez que pase la contingencia por la pandemia de coronavirus. Y es que, al decir del gobernador Luis Miguel Barbosa, esta medida se tomará bajo un nuevo decreto que será emitido justamente este 26 de marzo, por lo que pide reconsiderar a los empleadores que hagan en próximos días el pago correspondiente a la cuarentena a sus trabajadores. Señaló que a diario, de las 20 personas que reciben la atención ciudadana, al menos 10 señalan que han sido sujetas de despidos injustificados y sin garantías laborales de torres contratadas o liquidados conforme a ley. Y es que significó que incluso hay patrones que de varias empresas, de las que ya, bueno, hasta el momento él no hizo referencia por no revelar nombres, pero sí mencionó que enviaron a cuarentena a sus trabajadores, sí, sin haberles liquidado la última semana, dejándolos en un caso de indefensión. Y que
Por su parte, el consejero jurídico Ricardo Velázquez precisó que este decreto refuerza a los patrones de bares, centros nocturnos y restaurantes, entre otros, a pagar los sueldos de sus empleados correspondientes a la cuarentena de la ciudad. Bueno, por lo pronto Angelópolis también está despidiendo personal, el centro comercial, y me imagino que otros más. O sea que va a ser una gran demanda colectiva la que está anunciando el gobernador. Oye, ya finalmente y breve, dinos el tema de los familiares de los internos del Cerezo de San Miguel. Pues así es, familiares de presos que se encuentran en el penal de San Miguel se inconformaron porque muchos acuden a visitar a sus parientes viajando desde municipios del interior del estado, y al llegar justamente ese día les dijeron que su ingreso estaba suspendido por las medidas preventivas contra el coronavirus. Acusan que fueron avisados ese día de que sus visitas serán suspendidas hasta el próximo 20 de abril, cuando se espera que termine la cuarentena establecida por el COVID-19. Y es que las visitas, cerrando por lo regular, se realizaban en este centro en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de sábado a domingo. Y este día fueron avisados a través de un anuncio que fue colocado en las afueras del penal, que pues las visitas se van a eliminar de martes a sábado, por lo que solamente podrán acudir los días domingos, Fernando. Solamente los domingos y no todos, ¿eh? Efectivamente, solamente los domingos, y bueno, pues esto es parte de las medidas que se están tomando precisamente para prevenir algún contagio o algún brote dentro del penal de San Miguel. Sin embargo, pues todavía habrá ajustes, porque bueno, el gobernador ha mencionado también que al interior del penal se van a hacer algunos ajustes para no tener a la conglomeración o que los reos estén propensos a tener algún brote de COVID-19, Fernando. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y en el Parque Natural Barranca de los Jilgueros, en Silpline, allá en la tirolesa de Zacatlán, siguen trabajando en coordinación con las autoridades municipales, Protección Civil, para prevenir incendios forestales, realizando brechas cortafuego. Hoy, precisamente, pues le están pidiendo a la gente que se quede en casa, pero ellos están preparando para recibirlos. Es un lugar precioso allá en Zacatlán. Pero están resguardando y están cuidándose, así es que están recomendando que se quede en casa. En otras noticias, le comento que vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé información de los aumentos que se están dando. Alma, ¿cómo estás? Nuevamente, buen día, Fernando. Pues te comento que el diputado local por el distrito de Tehuacán, Fernando Sánchez Sacia, confirmó que aumentó el precio del maíz, pues informó que la tonelada de que estaba en un precio de 5,200 incrementó a 6,800, y lo mismo sucede con el huevo, pues el kilo se encuentra a la venta en 40 y el casillero puede llegar hasta los 70 pesos. Por lo que hizo un llamado a los productores de estos productos básicos para las familias, pues aseguró que no es el momento de sacar raja económica de la situación que se está viviendo por el coronavirus. Mencionó que a pesar de que Tehuacán es un alto productor de huevo y maíz, tampoco se ha salvado de este incremento de precios, por lo que pegará muy fuerte a la economía de los ciudadanos. Señaló que ese incremento se da porque supuestamente hay una escasez de estos productos, sin embargo, acusó que haya personas que se quieran aprovechar de la crisis que se está viviendo con la pandemia del COVID-19. La información, Fernando. Oye, así es que, ¿en cuánto está en el precio? ¿Nos puedes repetir? Claro que sí, Fernando. Él comenta que el maíz, una tonelada que costaba 5,200, incrementó a 6,800. Y el huevo está en 40 pesos y un casillero puede costar hasta 70. No me digas. Sí. Estamos hablando de que eso ya al público va a llegar todavía muchísimo más caro, ¿no? Así es. Incluso él enfatiza precisamente que ellos son productores y a ellos les está llegando ese precio. Pues imagínate cómo llega precisamente por ejemplo, a la capital y a los lugares aledaños. Todavía muchísimo más caro. Bueno, pues así están las cosas. El precio están aumentando maíz, huevo y con ello muchos otros productos más. Gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 44 minutos y vamos a ir con mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos platique, porque en algunos bancos, algunos están cerrando sucursales, están reduciendo el número de empleados que están trabajando, pero también están cerrando algunas sucursales y solamente están abiertos sus cajeros. Concretamente, nosotros que estamos ubicados aquí en la colonia Humboldt, a la altura de donde hay varios bancos, le puedo decir que los tres, Banamex, BBVA,
BBVA y también Santander están abiertas las sucursales, pero tiene uno que hacer cola para que lo atiendan o para pasar a ventanilla, porque son medidas de sanidad las que se están implementando. Vamos con Nayeli Guadarrama. Nayeli, te escuchamos. Así es, algunas sucursales de los bancos Citibanamex y BBVA decidieron cerrar sus puertas temporalmente después de que la Organización Mundial de la Salud declaró en fase 2 a México en coronavirus. Citibanamex cerrará temporalmente sus 300 sucursales como medida de prevención ante la pandemia. Esta cantidad representa el 20% de sus establecimientos en todo el país. Por su parte, Bancomer anunció que el 8% de sus 1,177 sucursales en el país están sin operar, mientras que la mitad de sus colaboradores se encuentran en aislamiento y solo realizan labores desde casa. Por el contrario, Banco Azteca colocó letreros en todos sus pasillos para invitar a sus clientes a adelantar hasta 2 semanas sus pagos, pues de lo contrario se generarán intereses si el banco llega a cerrar temporalmente por la contingencia. Por otra parte, te comento, Fernando, que en entrevista con Lo de Hoy, Miguel Domínguez, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, explicó que debido a la pandemia todas las reservaciones que tenían para Semana Santa se cancelaron. Además, dijo que 15 hoteles de Puebla han tenido que cerrar sus puertas por falta de visitantes, pues la ocupación hotelera sigue siendo menor al 10%. Mencionó que la mayoría de los establecimientos cerrados se ubican en el centro histórico de la capital, como el Colonial y Plaza Las Fuentes. Agregó que según la Organización Mundial de la Salud, el sector turístico en Puebla, que genera hasta 10,000 empleos, podría tardar en recuperarse de la pandemia hasta 2 o 3 años, Fernando. Bueno, pues ahí está el sector turístico sufriendo precisamente las consecuencias de la pandemia. Más información, Nayeli. Así es, te comento también que el Banco de Alimentos Cáritas Puebla está solicitando la ayuda de la sociedad para apoyar a los adultos mayores, quienes son los más afectados por esta contingencia. La pandemia ha provocado que en los últimos días el banco haya recibido cientos de solicitudes de apoyo de alimento para los adultos mayores. Aunque el banco ya elabora con regularidad 40,000 despensas atendiendo a 140,000 adultos mayores, por esta contingencia sí necesitan redoblar esfuerzos. Por ello solicitaron la ayuda de la sociedad. Y si quieres depositar algún apoyo, sí, tiene que ser a la cuenta de Bancomer 0101-950614. También te comento que los comerciantes pequeños de la capital poblana se han visto severamente afectados por la pandemia, pues algunos han decidido cerrar por falta de clientes y los que se mantienen abiertos solo logran vender el 20% de su mercancía. Durante un recorrido realizado, don Rogelio, quien es dueño de una tortillería, nos mencionó que actualmente solo llega a vender el 20% de lo que antes vendía. Es decir, si antes ganaba 500 pesos, ahora solo llega a ganar 100 pesos. Mencionó que su negocio es su sustento familiar, por lo que tiene que abrir desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde para poder generar más ganancias. Destacó que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a brindarles apoyo o capacitación de cómo actuar ante la pandemia, pero por su cuenta que han tomado medidas de precaución como utilizar gel antibacterial, guantes y cubreboca. Por otra parte, Angélica, una dueña de una papelería, comentó que sus ventas han caído 50% por el coronavirus, sobre todo por la suspensión de clases. Mencionó que no han recurrido a despedir personal, sí han tenido que modificar su horario cerrando más temprano por la falta de clientes. Bueno, pues es la realidad que estamos viendo ya, que ya llegó y que va a radicalizarse, que va a ser todavía más profunda esta situación. Finalmente, Nayeli, una nota buena, cuéntanos, el Seguro Social y el Infonavit toman medidas también. Así es, anunciaron apoyos para sus usuarios. El IMSS autorizó que el trámite de incapacidad sea por línea, mientras que el Infonavit cubrirá hasta 3 meses el pago de crédito de sus derechohabientes. El IMSS precisó que el pago de la incapacidad será de 11 días debido a que los primeros 3 no se cubren al ser una incapacidad temporal por una enfermedad general. El derechohabiente que tenga síntomas deberá complementar un cuestionario electrónico para ver si procede o no este permiso. De ser el resultado positivo, se le enviará por mensajería un equipo de protección para que no contagie a sus familiares, como cubrebocas, alcohol en gel y un termómetro. Por su parte, el Infonavit anunció que a partir del 15 de abril implementará medidas de protección para la solvencia financiera de las familias.
Sí. Como disponer hasta de 7,300 millones de pesos para cubrir los pagos. Estos servirán para cubrir 3 meses de aquellas personas que tengan créditos y no pierdan su y estén por perder su relación laboral y no pierdan su patrimonio familiar. Además, se otorgarán diferentes pagos en mensualidad hipotecaria, capital e intereses y congelamiento de saldo. Sí. Para cualquier acreditado que debido a la pandemia había afectado a su economía, Fernando. Bueno, entonces el Infonavit, hay una serie de medidas que toma el Seguro Social para que ya la gente no vaya, pero que pueda tener incapacidades. Y por el otro parte, el Infonavit toma medidas para evitar que la gente que pierda su empleo no pierda su casa y tenga la posibilidad de pagar poco a poco y cuando pueda ya capital e intereses. Gracias, Nayeli. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, nos habla Julia Mendoza y dice que ya no se puede salir. Es lo que nos dice, y bueno, pues ahí está en Facebook. Muchas gracias. Son las 2:50. Es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. En Bodega Aurrerá, llévate más y ahorra más con tu morraya. Shampoo Head & Shoulders de 180 mililitros, higiénico Premier de 4 rollos, Forti Plus deslactosada de 1.5 litros y más, a solo 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega Aurrerá. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ah. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo, eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, conociendo México. Pinta aquí, pinta allá, pinta eso, pinta aquello, pinta y embellécelo todo. Fácil, con pintura gratis del Regalón Regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, compra a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha, solo en tiendas Comex. Promoción válida hasta el 18 de abril del 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases en tiendas participantes. Mitos y realidades del COVID-19. La Jornada Nacional de Sana Distancia. Síntomas y cómo tratarlos. Medidas de prevención. Todo eso en una plática con la Secretaría de Salud. Recomendaciones en diversas lenguas maternas sobre qué hacer. En la historia, la promulgación del Plan de Guadalupe. Prepararemos frutas cristalizadas con nuestra chef. Y en la música, Panteón Rococó. Domingo 29 de marzo en La Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 20% de descuento en albercas y camping. Además, hasta 15% de descuento en hieleras. Aprovecha con tu tarjeta Coppel las promociones de coppel.com y quédate en casa. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 29 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. Ahora en Bodega Aurrerá, llévate más y ahorra más con mi precio bodega. Detergente Viva de 5 kilos a 109 pesos. Higiénico Pétalo Jumbo 12 rollos a 39.90. Y lavatrastes Great Value de 1.5 litros a 34.90. Solo en Bodega Aurrerá. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, vámonos con mi compañero Uriel Mendoza, que está en la Mixteca Poblana. Platícanos, Uriel. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, pues compartirte que el día de hoy, a través de la conferencia de prensa que se emitió por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se confirman que son 2 casos ya de manera confirmada del COVID-19 en Izúcar de Matamoros. También se anexó que en el municipio de Tlapanalá también existe pues uno más. Esto se daba a conocer el día de hoy, donde bueno, también la gente se encuentra a la expectativa y todo, sobre todo también con miedo, ¿eh? Quiero compartirte que gran parte de los comercios pues han acatado pues de esta indicación y podemos decir que en Izúcar de Matamoros pues más del 90% sí, del comercio se encuentra cerrado por esta 90%. ¿Estás hablando del 90% del comercio cerrado en Izúcar, que es una zona comercial muy importante del estado de Puebla? Sí, efectivamente, te confirmo. El día de hoy, de hecho, estuvimos recorriendo gran parte de las comunidades juntas auxiliares y pareciera que todos, pues, efectivamente han acatado las indicaciones en su mayoría.
Sí, de quedarse en casa. Bien, oye, pero aún así hay lugares donde se compran alimentos y están aumentando el precio de los alimentos. Sí, incluso también tuvimos la oportunidad de que la misma gente nos había reportado el aumento de precios durante esta pandemia, principalmente en Chiautla de Tapia, lo que ha provocado pues un aumento de más del 20%, por lo menos así nos lo indicaron hasta apenas la semana pasada. El precio sí se mantenía en los 60 pesos, el día de hoy se mantiene en 89 pesos el kilogramo de este producto, pues ha sido pues también derivado de esta de este suceso que atañe a todo sí el país y que también pues nos han indicado en este caso los consumidores que esto limita también compras y ya no lo hacen como anteriormente lo hacían. Gracias, Uriel. Hasta luego, excelente tarde, Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 55. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Bueno, y nuestro querido compañero Paco Herrera tiene la información. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, pues vamos con los deportes. Bueno, pues uno de los efectos secundarios o de los problemas que ha generado esta crisis por el COVID-19 es que se han cancelado la mayoría de encuentros deportivos, de ligas deportivas alrededor del mundo. Y ahora que ya están en cuarentena los equipos para evitar riesgos de contagio con los estadios llenos y todo eso, están enfrentando un siguiente problema, que es la crisis económica derivada de la falta de ingresos al no haber partidos. Una de las campañas que se está haciendo, principalmente en Europa, empezó en Alemania y ahora sigue en Inglaterra, es pedirles a los jugadores, principalmente a los jugadores de primera división, que acepten una reducción salarial. En Alemania la petición es que se reduzcan el 20% de sus salarios, no solo con el fin de mitigar las pérdidas económicas del equipo, sino para que los equipos le puedan pagar a todos aquellos empleados que no tienen un sueldo como el que tiene un futbolista de primera división. En Alemania estamos hablando de alrededor de 56 mil empleados entre los equipos y la liga de fútbol. Hablamos desde los jardineros que cuidan las canchas, hasta los asistentes, los fisiatras, los choferes, los utileros, todo el personal administrativo que tienen estos equipos, las personas de marketing, sí, que bueno, son personas que quizá no tengan el dinero para aguantar 2 meses encerrados, y algunos equipos como Borussia Dortmund y Bayern Múnich ya lo aceptaron. Ahora bien, en Inglaterra también tiene una petición similar, aunque acá están pidiendo que sea el 50% wow de la reducción salarial durante el tiempo que dure la epidemia. Claro, hay que recordar también que estamos hablando de algunos jugadores que llegan a ganar 1 millón de euros a la semana, ¿eh? No, bueno, estás hablando de que los ricos también lloran, ¿no? Finalmente, claro. Paco. Bueno, por el momento se determinó que en la Liga Mexicana no va a haber todavía ninguna medida de este tipo. La Liga Mexicana como tal solamente ha perdido una fecha, porque esta semana era fecha FIFA para encuentros de selecciones. Entonces, bueno, la Mexicana todavía no está pensando en esto, pero va a llegar. Por lo pronto va a llegar eventualmente. Sí. Nada más, bueno, mencionarle a los aficionados a la Fórmula 1, se pasa hasta junio, ahora la entrada de la Fórmula 1, a mediados de junio es el Gran Premio de Canadá, todavía no sabe si se va a poder disputar, es una fecha tentativa, y este año iba a ser un récord en cuanto a carreras en el calendario, por primera vez iban a ser 22 carreras, y ahora se está especulando que el campeonato sea más o menos de 15. Si bien nos tiene va. Tiene que ser 8 carreras disputadas por reglamento para que el campeonato sea válido. Entonces si ahora bien están pensando en recortarlo a 15. Seguramente va a ser menos que eso. Gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Finalmente, le comento que Estados Unidos ofreció hoy recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro, el presidente de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Regresamos mañana aquí a las 2 de la tarde y, por supuesto, a lo largo del día en www.lodehoy.com.mx y mañana en radio también, en las frecuencias ABC Radio de la Ciudad de Puebla, en La Qué Buena de Ciudad Cerdán, en Radio Jicotepec FM y Radio Jicotepec AM y también en Mi Gente, en Izúcar de Matamoros. Que tenga una feliz tarde de jueves. Si está en casa, pásela bien. Nos encontramos mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.